Alcalde, muy buenas noches. Bienvenido a su programa. Federico cuenta con vos. Saludando, por supuesto, a todos los que nos ven a través de Telemedellín en directo y también los que nos ven en repetición por Teleantioquia. ¿Cómo está, alcalde? Bueno, Vane, muy buenas noches. Me alegra mucho poder saludarte, volvernos a ver ya otra vez en el programa. Sí, señor. Con tanto trabajo que hemos tenido. Vale, llevamos, ¿cuántos programas llevamos ya? Son muchos. Muchos, alcalde. 78, me dicen por acá. 78, sí, imagínate. Por acá, 78. Y el 78 programa es la primera vez que yo estoy a este lado y vos a eso. Nos cambiamos. Ah, no, yo, vos siempre las es que escoges es el lado. Por el perfil. Mane siempre la que escoge el lado. Es que ese es mi lado, hágale, pues, ese Mane, es mi que perfil. Es el suyo. Ah. Alcalde, pero lo veo ya más recuperadito porque hay que contarle a todas las personas que el alcalde después de la visita del Papa quedó bastante afectado. El alcalde, pues obviamente por la lluvia, por el clima, por el cansancio, por todo el trabajo, ya está hoy un poquito más recuperado, pero el alcalde estuvo bastante enfermo. No, me cayó, mejor dicho, la peste ese día. No es sino que el Papa despegara en el helicóptero y me subió la fiebre. Las defensas se bajaron. De una, pero sí. No, yo te digo, Vane, mira, la alegría tan grande, ¿verdad? Uno queda con el corazón lleno. Es impresionante este ser humano, sí. Es impresionante el Papa, lo que significa, la felicidad que le da a uno tan grande, ese privilegio de haberlo podido recibir, Vane. O sea, mira, es que yo le decía a mucha gente de mi familia esta semana, yo mire, han venido dos papas, Juan Pablo II vino hace 31 años y viene justo este papa latinoamericano, justo esta belleza de papa, ajá, y tocarnos a nosotros, esto es una belleza, o sea que no, feliz. Y no, y aquí vamos a tener ahorita con nosotros también a Santiago, sí, secretario de gobierno. Santiago Gómez fue el gerente de la Avenida del Papa y todo el equipo se lució. Ayer estuvimos con Monseñor haciendo un balance con Monseñor Ricardo Tobón, con la iglesia, con todos, con ejército, con policía, con Cruz Roja, con todos los voluntarios. Man, esto fue impresionante, sí. Esto fue impresionante, todo el mundo ayudando y el comportamiento de la gente. Ahorita vamos a hablar de eso. Por supuesto, pero yo sé, alcalde, que todavía la gente tiene el corazón lleno. El mensaje del Papa llegó, sí, llegó a los corazones de la gente. Así es, alcalde. Vamos a contar todo lo que pasó con la visita del Papa. Agradecerles, por supuesto, pues a toda la administración, a la arquidiócesis, a todas las personas que hicieron parte de la logística, para que todos los que estuvimos allí presentes en el aeropuerto, Olaya Herrera, para los que estuvieron en los recorridos, para también los que estuvieron en la Macarena, las personas que estuvieron en el seminario, todos pudieran disfrutar de la presencia del Papa Francisco. Contemos, alcalde, bueno, yo sé que ya salió pues en la graficación que estamos desde el Jardín Botánico, sí, porque estamos en la fiesta del libro, en la edición número 11, en esta fiesta maravillosa, y estamos, ustedes ven verde y empiezan a ver allí pues varias ciudades de Brasil, y es que justamente Brasil es el país invitado. Estamos escuchando un poquito de bossa nova de fondo, también olemos un poquito de la gastronomía. Usted ya probó ahorita, alcalde, un poquito ya de comida. Acabé de estar con el embajador de Brasil, que ahora va a estar con nosotros acá, ¿sí? Julio. Y me llevó pues al sitio aquí donde es el sitio especial de Brasil en la fiesta del libro. Y me dieron algo muy característico de ellos, que es un pan de queso, sí, así redondito. Y adentro tenía como una carne desmechada, sí, y como con una mermelada de piña. Apenas como para esta hambre. Ay. María, pero el problema es que era muy chiquito y lo van a uno empezado. Yo no, muy bueno. Y tenía embajador que empezar programa, sí, además. Sí, solo una, entonces bueno, y tenemos que arrancar ahorita programa. Ahorita me voy para allá a retacar. Y mira qué espectáculo, mira qué tan bonito, sí, todo esto. Mira lo característico de cada una de las ciudades. Está Olinda, está Serra, está Salvador, está Río, São Luís. No, Brasil es un país espectacular. Ay, espectacular, Brasil, la alegría. Hay un espaciecito de Chapecó. Sí. Ya vamos de la ciudad de Chapecó, vamos a ir ahora. Ahora más tarde, listo, vamos, alcalde, para, bueno, mostrarle a la entonces gente. Entonces estamos en fiesta del libro. Sí. Yo quiero invitar a la gente para que se venga para la zona norte, para Carabobo, sí, para el Jardín Botánico, que venga, que estamos acá hasta el domingo, vamos, uh-huh, a estar acá, es espectacular. No tiene ningún costo, la gente es de entrada gratuita. Mira, todas las otras fiestas del libro y ferias del libro en el país y en otras partes, todos como aquí no, aquí la alcaldía haremos la inversión para que la gente venga, para que venga en familia, más bien para que gaste la plática en libros, para que, sí, la gente lea. Y bueno, no, maravilloso. Y hay charlas académicas, también lo vamos a hablar con la secretaria. Gastronomía deliciosa. Y Brasil se lució. Estamos justo en el stand de Brasil, sí, que es muy grande. Y aquí la gente va a ver entonces que la gastronomía, que la música, que los escritores, libros. Escritores, obvio. Todo. Alcalde, ¿qué sintió cuando vio al Papa Francisco? Porque sabemos que, no, la logística, además, la Guardia Suiza, la del Vaticano, son bastante, bastante exigentes. Y usted contaba esta semana, bueno, ayer en anécdota, cómo eran
¿usted qué le quería decir? Además, también contemos la anécdota de la piedra, que por cierto, hasta memes ya le sacaron. No, mira, cuando... Es una emoción porque uno le dicen, primero, usted recibió al Papa. Sí. Entonces uno, pues imagínate la responsabilidad de recibir al Papa. Sí. Y la felicidad, además, la oportunidad. Millones sí. de personas queriendo tocarlo, saludarlo, abrazarlo. Y yo poder saludarlo en nombre de la ciudad, por supuesto. Ahí no soy yo. Su esposa. Entonces, estábamos ahí. Cuando él se baja, lo esperábamos. Recuerda que pasó algo y es él no pudo llegar en el helicóptero porque estaba cerrado el aeropuerto de arriba. Y después, entonces, se bajó en carro. Y cuando el papá llega ahí donde uno y llega en un carro chiquito, con sencillo. El vidrio abajo, con el codo afuera y con el cinturón y se baja, saludamos al señor Ricardo Tobón, a quien se ve que le tiene un aprecio especial. Sí. Luego lo saludó el gobernador y luego tuve la oportunidad de saludarlo yo. Le di la bienvenida, le dije que gracias por darnos ese mensaje de esperanza que le está dando al país y a nosotros. Y le dije que tenía unos símbolos para él, que eran muy importantes, para no hacerle muy largo el cuento. Le dije lo que significaba un carriel, lo que significa el poncho, el sinónimo de tenacidad, de laboriosidad, de honestidad, de esfuerzo de nuestra cultura antioqueña. Y se lo di, le dije, me permite ponerle este poncho con todo el respeto la y este carriel. La emoción que sentimos, alcalde, cuando lo vimos con nuestros símbolos de la antioqueñidad. Y yo le puse esa imagen de emoción y él ya, bueno, qué gracia, él ya seguía entonces, con Margarita. Y yo le dije, pues yo le tengo otro regalito, si usted me deja. Y le dije, yo le tengo una piedrita de Medellín. Sí. Y le dije, y así como el loco de la Estrada, entonces él mismo me conectó, porque él sabía yo de qué estaba hablando, yo sé que a usted le encanta la película de la Estrada, de Federico Fellini, y así como dice el diálogo entre el loco de la calle y una señora que está ahí en la calle, donde dice, mira, inclusive todo tiene un propósito en la vida, hasta esta piedra. Y ella le dice, ¿por qué? Y él dice, no sé, y es algo parecido como que le decía... Si no tuviera propósito, inclusive entonces ni las estrellas existirían o algo así. Entonces yo le dije, su venida también tiene un propósito a Medellín y a Colombia y es ese mensaje de esperanza que nos está dando. Y le conté nuestra transformación de ciudad, cómo nos hemos juntado como sociedad para salir adelante. Y, a él le, y entonces él echó la bendición a la piedrita y yo le dije, él creyó que era que yo me iba a quedar con ella, le dije, no, es para usted. Es para que lleve un pedacito de Medellín siempre y nos recuerde y se la guardé en el carriel. Y así ya transcurrió todo, después pasó, Margarita le puso el sombrero, siguió, ya sabemos todo lo otro, la misa espectacular. Y cuando él se fue a despedir ya después por la tarde, cuando fuimos a despedirlo a Olaya, él me dice, porque, ah no, entonces a uno lo metían en los de Vaticano, eso es así. Eso es así, usted aquí, es uno así quieto. Y soy juicioso. Y eso lo regañan a uno por todo. Y no vaya tal cosa, no vaya tal otro. Y yo, sí, bueno, señor, tan, sí, señor. El general Gianni, que es el que siempre está con el Papa, el que es calvito. Qué belleza de señor. Sí, uno lo ve, uno lo ve. El general Gianni es el que siempre le pasa a los bebés y los niños al Papa. Sí, el que le guarda todo lo que tiene una sensibilidad y el Papa lo adora y le tiene mucha confianza. Y él súper querido y súper especial también con nosotros. Y cuando el Papa ya se iba a despedir, y con él es tan fácil todo porque no hay protocolos, con él es todo es más fácil y con el carisma y esa espontaneidad, ese amor. Y él llega y me dice, la piedrita que me regalaste de Medellín, siempre la voy a llevar en mi escritorio, encima de mi escritorio. Ahí me dio una emoción. O sea, se llevó se el acordó, mensaje. Sí. ¿Y de qué se acordó? Si tú vas a ver todos los regalos, todo lo que se le da, ¿con qué se quedó? ¿Qué es lo más importante para él? Con todo se queda. Pero lo más importante para él es lo sencillo, lo esencial. El mensaje es muy poderoso. Y una piedrita de Medellín, él me dijo, voy a tener esa piedrita de Medellín que me regalaste, allá la voy a tener guardada. Ahí me dio mucha emoción. Y eso ya le sacaron meme. Ahora Santiago me mandó un meme. Yo no sé si los puedo mostrar acá. Santiago Gómez está acá, me mandaron esto. Y como el Papa dijo que iba a tener, la piedrita en el escritorio, y mire ya lo que sacaron y le mandaron este meme por todos lados. La piedra del peñón en el escritorio del Papa. Bueno, esa es la creatividad de la gente. Pero la verdad, mira que el mensaje de la piedra llegó, de la piedrita llegó a todo el mundo también, porque es volver a lo esencial. Y yo creo que lo importante es que quede ese el mensaje del Papa. Excelente, yo quiero es que hablemos ahora con Santiago.
agradecerle de una vez que venga Santiago para acá. Pero todo tiene un propósito, alcalde, realmente. Todo. Ese mensaje. La bienvenida a Santiago, yo Santi. Secretario, felicitaciones. Felicitaciones yo de quiero, verdad. Yo quiero, Vane, yo quiero, Vane, antes de que Santiago hable, de verdad, en nombre de toda la ciudad, en nombre de Medellín, en mi nombre propio como alcalde, porque uno termina respondiendo. Si las cosas salen muy bien como salieron, entonces la gente, gracias, alcalde, felicitaciones, pero es que uno solo no hace nada en la vida. Y yo tuve la fortuna de que Santiago fue el gerente de este proyecto de la Avenida del Papa, porque esto es un proyecto inmenso. Entonces, nunca en nombre de toda la ciudad, la ciudad. Y dirigió todo un equipo, el equipo de gobierno, más iglesia, más todo el tema de ejército, policía, voluntarios. Entonces, Santiago, felicitaciones. Gobierno Nacional. Gracias a vos y a todo ese trabajo del Gobierno Nacional y a todos. Esto salió muy bien. Y bueno, yo creo que fue una experiencia muy bonita. Entonces, felicitaciones y gracias. Este era un reto muy importante para la ciudad, para todos nosotros, para la alcaldía. Participaron alrededor de 30.000 personas, sí. Voluntarios, todas las personas de la arquidiócesis, los logísticos, los bomberos, los guardas, en infinidad de temas. Y bueno, al final fuimos capaces de armonizar todo y salió muy bien. Los eventos, los recorridos, pues la gente quedó muy contenta. Y además era complicado porque era un evento de gran magnitud, nunca antes visto en la ciudad, en donde la logística estaba complicada desde la planeación, alcalde, porque habían muchos elementos pues que no se contaban con ellos en Medellín ni en Colombia, y realmente se tuvo que hacer un trabajo mucho más fuerte del que se hace normalmente para un evento de gran magnitud. Y pues la gente también cumplió, porque la gente estaba muy emocionada con la llegada del Papa, pero además también felicitaciones, porque fueron muchas horas, y felicitaciones por el desmonte, además, porque uno habla de todo el montaje, pero se logró entregar al aeropuerto, que fue un gran esfuerzo, porque Medellín fue diferente, secretario. Nosotros no tenemos un espacio como Bogotá, no para compararnos, pero es cierto, como el Parque Simón Bolívar, que tiene todas las puertas de acceso, que tiene el lugar ya diseñado, pues nosotros un aeropuerto en 5 o 7 días se tuvo que adecuar para esto. Sí, ese era el reto en Medellín. En las otras ciudades tenían un espacio que pudieron adecuar desde meses antes. En Medellín tocó hacerlo en 5 días el montaje y desmontarlo en 1 día y medio. Sí. Y cumplimos, pues el aeropuerto pudo tener todos sus vuelos el lunes a las 6 de la mañana. Y bueno, yo no sé, aquí hay como gente muy tesa en tema de sonido, de logística, de todo. Hay que agradecerles porque de verdad que trabajaron muchísimo. Silleteros, los sí. Silleteros hicieron todo. 70 silletas. 70 silletas. Más las del seminario, ¿cuántas fueron de seminario? En el seminario fueron 8 silletas. De hecho, el Santo Padre en el seminario se acerca a una silleta y le pregunta a Monseñor qué, sí. ¿Qué es, pues? Y él le explica que es una tradición nuestra. El jardín vertical de, sí. Del fondo del altar. Espectacular, y eso era hecho florecita a florecita. Ahí pegadita, sí. Toda la noche le trabajaron un día antes, ¿cierto? Sí, fue un día y medio. El coro estuvo... Los niños. No. Era la red de escuela... Sí, de música. De música de Medellín. Y el coro eran niños y personas que cantan en las parroquias, sí. Los domingos o en las misas, pues. No, espectacular. ¿Y qué sintió cuando vio ya llegar al Papa, cuando ya empezó todo esto, secretario, por la emoción? ¿Cuántas horas estuvo sin dormir? No, estuvimos derecho... digamos todo el viernes, el sábado, infinidad de problemas, de cosas, de miedos, de vainas, solucionar cosas, pero digamos ahí lo íbamos haciendo con la colaboración de todo el mundo y bueno, al final todo salió muy bien, que la lluvia, porque además llovió muchísimo, entonces eso dificultaba porque había unas partes del aeropuerto en tierra, eso era un pantanero, pero 4 o 5 de la mañana yo le digo que el frío era terrible, pero no importó. Pero al final todo salió muy bien, ese silencio en esa misa, pues digamos, eso a todos nos dejó como... Era impresionante, ¿cierto? Cuando llega por lo que es el Papa y entra ya y se pone al frente del altar y el silencio de todos, o sea, una espacio donde hay 1.030.000 personas y todo el mundo, era muy emocionante eso. Era muy emocionante, la verdad. Los recorridos en Papamóvil salió muy bien y tocó hacer muchas cosas. Digamos, tocó cambiar el recorrido de la bajada del aeropuerto. Y la gente salía también a recibir. Entonces la gente iba mirando la transmisión y se daba cuenta que iban por ahí y salían. En pijama salían las señoras. Entonces hubo que hacer muchas cosas. El Vaticano, unos tesos, pues, digamos, el tema del manejo de la agenda. Estaba programado para estar 9 horas en Medellín, estuvo 9 horas en Medellín. Hizo todo lo que tenía que hacer, lo que estaba planeado y bueno, no, la gente se comportó muy bien. Definitivamente cuando la gente se lo propone y todos nos unimos, Medellín sale muy cumplió. Bien. Sí. ¿Cuántos voluntarios?
Eran 7.000 voluntarios, sí, personas que ayudaron, 3.000 en las comuniones y en los temas pues, de la misa, y los otros nos ayudan en logística, y informando a las personas, todo ese tema. No, echarle las gracias a los voluntarios, a sí, todo el mundo. Policías, 6.150 policías. Sí, ejército, 2.000 soldados, más de 2.500 soldados. Y bueno, Fuerza Aérea también. Fuerza Aérea, todo el Cruz tema. Roja. Todos los organismos todo de socorro colaboraron. No, eso es infinidad de personas las que tienen que trabajar ahí. Uno ahí. EPM. Todo se va articulando. EPM no fue la que iluminó. EPM. En varias. Oiga, pero Vane, lo que hizo EPM es montar electricidad de un barrio. Sí. Es casi sí, ese trabajo, lo hicieron en un día. Iluminó todo un barrio. Y lo desmontaron en un el día. El sonido espectacular. Y era espectacular el también. El sonido espectacular. Sí. Tigo Une. O sea, saludes a todo el equipo de EPM. Mire, tenemos que estar muy orgullosos de la empresa que tenemos. Ahora el Londoño, el gerente, a todos los de EPM, a los sí, contratistas. Eso era impresionante, la gente trabajando con ese amor y las ganas. Tigo Une con Marcelo Cataldo y es cómo montaron todo ese equipo, por ejemplo, todas las antenas y todo el tema de telecomunicaciones. Empresas varias, porque vean cómo quedó después el aeropuerto. Ahí yo sí quiero aclarar un poquito, y la gente decía, pero vea cómo dejaron el aeropuerto. No, miren, yo quiero aclarar algo que es importante, y es, primero, se pusieron varios espacios para depositar la basura. Había tanta gente que no cabía después las cosas. Y estamos hablando que la gente lo que dejó ahí eran los plásticos que estaban empantanados, que estaban vueltos nada. Era mucho mejor que los dejaran ahí, que los íbamos a recoger después y reciclar, a que los fueran tirando después en la calle o en otro espacio. Yo quiero decir que la gente sí se comportó muy bien, que la gente ha ayudado. Igual con empresas varias, lo que se hace es ese trabajo inmediatamente. ¿Cuántos escobitas estuvieron después ahí? Eso era increíble. Pero fue en tiempo récord realmente. Mira, piensa tú, entregar el aeropuerto a esa hora el sábado y después el lunes a las 5 de la mañana. 5 y media tenía que operando. Y sobre todo porque se tenía que hacer inspección, porque ustedes saben que cualquier desecho puede ser perjudicial para una pista, sobre todo de un aeropuerto. Pero secretario, con todas estas cosas, yo me imagino la cantidad de historias que tendrán con la logística, con el montaje, también. El transporte. Bueno. Vanessa, los buses, los transportadores de los barrios. El metro trabajó 44 horas. Sí. ¿Cómo fue lo del metro? ¿A qué hora arrancaron? 4:15 de la mañana el viernes. El viernes y trabajó derecho hasta el sábado a las 12 de la noche. O sea, sí, todo el mundo aportó. O sea, todo el mundo se dobló en los horarios, trabajó horas extras. Esto es un tema que mucha gente aportó. La movilidad. Nosotros logramos hacer un sobrevuelo en hora pico, ya casi 5:30 de la tarde, y de la tarde el viernes. Nosotros estuvimos... a ver cómo está esto. Sí. La gente. Alcaldía, además Telemedellín estuvo reportando todo el tiempo desde el 123 y no se presentó ningún inconveniente de movilidad, de seguridad. La gente muy bien haciendo sus filas, ingresando de manera organizada. Van a aprovechar para dar las gracias y felicitar a Telemedellín, a todos ustedes, sí, a los que no se ven aquí, pero que están aquí detrás de todas estas cámaras, porque qué trabajo tan espectacular, tantas horas. Demasiadas horas. Todo lo que significa este montaje, ¿verdad? Qué gracias a todo y felicitación, ¿no? A todo el mundo. Es que se queda uno cortico. Este fue un evento que retó a la ciudad. Digamos, retó a la ciudad. Todo el mundo tuvo que aprender, esforzarse. Y bueno, lo hicimos bien y una maravilla. Secretario, ¿el mensaje o usted con qué se queda de la visita al Papa? Yo sé que son muchas cosas. No, digamos una experiencia... Pero como persona. Profesional. Sí, profesional. En lo personal... digamos, es una experiencia maravillosa, pues de esas que uno dice, la viví y ojalá se vuelva a presentar, pero es muy difícil. Y nosotros en la alcaldía ya decíamos, bueno, que no sea solo una misa. Y hablamos con Monseñor ayer, Monseñor, ¿cómo hacemos para que todo esto sirva a la ciudad? Y cómo trabajamos con la iglesia más en temas de programas sociales y en muchas cosas. O sea, que no sea solamente la venida y ahí nos quedamos. ¿Cómo continuamos todo este trabajo? Bueno. Ese es como el reto que viene ahora. Es el reto. Y el mensaje, no, todo, todo. Mira, la experiencia, ver que como sociedad y como ciudad, como dice Santiago, cuando tenemos retos nos juntamos y reafirmamos lo que somos. Eso es increíble, pese a las dificultades, a todo lo que hay, siempre salimos adelante y las cosas salen muy bien. Y yo creo que lo más importante es que nos quede a todos en los mensajes del Papa, cuando él dice trabajar por los más humildes, mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando habla, a mí un mensaje que me pareció espectacular, que lo repitió en todos los recorridos, y fue el tema cuando le habla a los niños, a los jóvenes, de no dejarse robar nunca la alegría, ni la esperanza, ni la sonrisa. A mí eso me pareció genial y me parece que es de los mensajes más poderosos. Todos los mensajes de él son tan simples, pero tan poderosos.
y por supuesto haber podido estar ahí con él, esa alegría que nos dio a todos y, no, y ver que tenemos un equipo maravilloso. Santiago lo lideró muy bien, todo el equipo de gobierno, todo el mundo tenía que ver en un pedacito, Vane, y cada ciudadano. Esto volvemos a lo mismo, esto es un tema de ciudad, esto no sale bien que porque una administración diga, no, o que porque la iglesia diga, no, mire. Y el trabajo de Monseñor Ricardo Tomón fue tremendo, el trabajo del padre Leonardo, del padre Gabriel, de toda la iglesia. Tú no te imaginas la articulación que logró. Sí. Entonces nos da mucha alegría, es por lo que dice Santiago. Se abren muchas puertas para hacer cosas juntos a favor de la gente. Es una maravilla. O sea, uno ya hoy después empieza a pensar, ¿se hizo todo eso? Bueno, el gobierno nacional, el presidente, el vicepresidente estuvo siempre encima de todo, Juan Guillermo, el gerente a nivel nacional también. Maravilloso. Ah, bueno, Airplan hay que agradecerle. Sí. El aeropuerto, es que no era fácil. Airplan, mira, acá hay un detalle y es, nosotros sabíamos desde antes que podía venir el Papa, pues no le podíamos contar a nadie en su momento cuando no le sabía la noticia. Y Monseñor, nos reunimos y Monseñor me llama y me dice, ¿de dónde podemos hacer una misa? Tal cosa, y nosotros decíamos, miren, lo máximo que da San Cerrar San Juan y que colapso ciudad o la autopista ya como para 200.000 personas o 30.000. El único sitio, el aeropuerto, Monseñor, el aeropuerto. Y llamo yo a Sara Ramírez, la directora del plan. Bueno, está esta posibilidad. Y en Roma definen hoy. Sí. Podemos contar con el aeropuerto y la ciudad puede contar con el aeropuerto, que lo tienen concesionado que el plan. Me dijeron del plan. Somos de esta ciudad. Cuenten con nosotros para lo que tengamos que hacer. Y Monseñor me decía, ¿en serio? ¿Seguro que puede decir? Monseñor, diga ya, Matica. Y salió seleccionado Medellín y mire cómo se cumplió. Y toda la operación aérea se dio en el José María Córdoba. Bueno, no, mire, todo, Vane, todo. Es que uno empieza a recontar todo el conteíto de cosas. Maravilloso. Y la gente entendió porque, digamos, es imposible no incomodar a nadie. Entonces es un punto donde incomodamos venteros de la 70, las aerolíneas, transportadores, la gente que vive en Belén Las Playas, Belén San Bernardo. Pero yo creo que también la gente entendió que había que hacer el esfuerzo, pues, y colaborar con este evento, porque era un evento de ciudad importante para mucha gente. Entonces, digamos, por donde pasábamos, colaboración. La gente entendiendo, la gente colaborando y todo el mundo como poniendo su granito. Así es. Pues, secretario, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones, felicitaciones de verdad. Tú sí fuiste. Sí, fui con mi familia, muchísimas gracias. Además, estuvimos ahí en recogimiento. Obviamente nos mojamos, estuvimos como 30 horas despiertos, pero no importó realmente. Pero no me dio fiebre 39 ni me dio tos ni me enfermé. A mí sí me cogió eso. Entonces, alcalde, estuvimos bien. De verdad, una vez más, Santi, felicitaciones, gracias. Tienes que estar muy orgulloso, muy contento. Y en estos días lo hablamos con Santiago como señor y es reunir todo ese equipo y a la gente y decirle gracias, pero es decir, esto sigue. Y es el mensaje que le decimos a la gente. No es que el Papa vino 9 horas y se fue y chao. Esto no era un concierto, esto no era un evento. Esto era un encuentro de fe que tiene que continuar. Reflexionemos mucho lo que podemos hacer como sociedad. Ese es el tema, juntémonos, mire. Y ahí está el mensaje, que lo de la piedrita, que lo otro, mira, todo eso tiene sentido, todo en la vida tiene un propósito. Así es, alcalde. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Secretario, muchísimas gracias, alcalde, para volver con muchísimo más de esta fiesta del libro aquí en el Jardín Botánico. Está lloviendo otra vez. Alcalde, ojo, se me vuelve a enfermar. Vamos a una pausa, ya volvemos. Pero vamos antes con el resumen. De una. Bueno. Inició la convocatoria para el programa de becas Tecnologías Alcaldía de Medellín, el cual es un sistema de becas para estudiar tecnologías relacionadas con el sector clúster de la ciudad en una de las 3 instituciones de educación superior del municipio. La institución educativa Pascual Bravo, el Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, y la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Con esta estrategia se busca ampliar la cobertura de la educación superior en comunas cuya tasa de asistencia se encuentra por debajo del promedio de ciudad. Por eso, para esta segunda convocatoria serán 1.800 becas en 24 programas presenciales y 2 programas virtuales, para que más personas puedan acceder a esta oportunidad. Las inscripciones irán del 6 de septiembre al 4 de octubre de 2017. Para obtener más información pueden ingresar a sapiencia.gov.co. El miércoles 6 de septiembre se inauguró la placa polideportiva cubierta La Floresta,
que beneficia a 9.845 habitantes del barrio La Floresta y a 11.003 habitantes del barrio Santa Lucía, comuna 12 de Medellín. Allí se acompañará a más de 1.800 ciudadanos con oferta de formación deportiva y recreación. En esta placa polideportiva se invirtieron 1.398 millones de pesos en un área de cobertura de aproximadamente 610 metros cuadrados para que ahora esta comunidad pueda disfrutar de un maravilloso y cómodo espacio. El jueves 7 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín realizó el lanzamiento de la estrategia Formando Talento ante 4.000 jóvenes de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, que son considerados generación Nini, que ni estudian ni trabajan. El objetivo de Formando Talento es generar oportunidades reales de educación, empleo e ingresos económicos que representen un futuro de calidad para esta población, ya que Medellín tiene 560.000 jóvenes y se estima que el 20% de esta población ni estudia ni trabaja. En este proyecto se formarán a 3.000 jóvenes entre los 16 y 28 años, priorizando las comunas con mayor tasa de desempleo y mayor deserción en la educación media. La Secretaría de Participación Ciudadana inauguró el Telecentro Comunitario del Barrio Cristóbal y la Ruta Móvil de la Participación Ciudadana como escenarios para el desarrollo local, la inclusión social, la formación y la participación. La entrega a la ciudad de estos telecentros comunitarios posibilita el acceso de las comunidades a las TIC, logrando cerrar un poco la brecha digital, generando mayor participación y movilización ciudadana. Y con la inauguración de la Ruta Móvil de la Participación, se llegará a todos los rincones de la ciudad, ofreciéndole a la comunidad sus servicios, informándola sobre las diferentes maneras de participación y presentando los proyectos que la Secretaría ejecuta. Alcalde, seguimos en esta fiesta del libro, mucha lluvia, estamos con el embajador de Brasil en Colombia, más o menos este clima, ¿qué ciudad de Brasil se parece? Eso se parece al norte de Brasil, Manaus, Belém, donde llueve todos los días, pero después se termina la lluvia. Pero llueve así de duro en Manaus. Sí, pero seguido. Después termina, sí. Embajador, bienvenido. Un placer estar este acá. Embajador, ¿no? Es un embajador que queremos mucho. Sí. Un datico, Vane. Sí. Imagínate que cuando sucedió lo del Chapecoense, la tragedia, el embajador llevaba pocas semanas acá. ¿Cuántas semanas llevaba usted, embajador? Llevaba 15 días. ¿No? 15 días, imagínate. Y ahí le toca semejante tragedia. Y bueno, imagínate, ahí mismo tuvimos pues una relación muy estrecha. Y a partir de ahí, como decimos, inseparables, hermanos por siempre. Lo queremos mucho y lleva este corazón, lleva este país en el corazón. Yo creo que para él ya después de todo lo que ha pasado, así es. Ha sido toda una experiencia estar en Colombia y también cuando viene a Medellín yo sé que disfruta mucho. Así es. Aunque no los escuche nadie, pero es mi ciudad preferida de Colombia. De lejos. Yo le he dicho que traiga la embajada para acá. Ahora, yo al embajador de Estados Unidos cada que viene, que es un muy buen amigo, igual que el embajador de Brasil, le digo, me traigan la embajada para acá, hombre, no. Deberían. De una vez. Bien, acá feliz de acá. Siempre. Mira, alcalde, yo quiero al principio eso. Venga, yo lo ayudo. Nos manda nuestro amigo común, Luciano Buligón. Sí, señor. Es la camiseta especial que utilizó Chapecoense en su gira por Europa. Ah, está firmada por todos los jugadores. Me vas a hacer llorar otra vez, hombre. Y la idea es que se puede hacer una subasta o algo para una institución de caridad. Pero es muy linda. Y una bandera
de lo que es hoy el segundo equipo de todos los brasileños y estoy seguro también de la gente de Medellín, ¿no? No, espectacular. Tantos recuerdos, ¿cierto? Tantas emociones juntas. Yo ahorita lo decía, ahorita que nos invitaba el embajador a estar acá, embajador, muchas gracias. Y al amigo Luciano, allá el prefecto, el alcalde de Chapecó, verdad que un abrazo siempre muy especial, los queremos mucho. Y allá cuando estuvimos en Chapecó, como nos recibieron, una maravilla. Se puede quedar uno también tranquilo en Chapecó, viviendo, sí, relajado, como en Medellín. Montaron restaurante de Medellín, ¿montaron? También en Chapecó, sí. Hay un bar que llamaba Bar Medellín. Sí. Cuando yo fui, me llevaron hasta allá y me dijeron, aquí va a quedar el Bar Medellín. Ya está listo. Lo inauguraron. Tenemos que ir allá a tomar una cerveza, embajador. No. Muy bien. A ver si Vane nos invita. Pero ahorita yo le decía a Vane, mira, una verdadera relación es cuando hay ya muchos sentimientos que se han llegado a vivir. Una hermandad. Una hermandad. Y aquí ya tenemos una hermandad y una relación. Aquí hemos tenido tristezas, alegrías, sueños, fiesta, esperanza, fiestas. Y es de verdad, y eso es lo que hemos vivido con el embajador y con Brasil. O sea que con Brasil hay algo que nos une. Y por eso es tan especial que Brasil hoy sea el país invitado. Y además mira, tremendo montaje el que hace el embajador, su país, para traer toda la cultura, la literatura, la gastronomía, el arte, la cultura, bueno, ¿no? Que sea él el que nos cuente. Mira, es como usted lo dije, yo creo que del dolor compartido de aquel momento nacieron muchos sentimientos muy lindos, muy bellos, ¿no? Y se ha construido una relación espectacular. Nuestra presencia acá hoy es una manera de decirles una vez más muchas gracias a todos en Medellín. Y hemos traído de verdad una cantidad de gente muy significativa, muy importante en Brasil. Yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales acá. Lo primero es el privilegio de ser el primer país invitado en esa Fiesta del Libro. Fiesta del Libro y la Cultura en su 11ª edición. La primera vez que Medellín decidió invitar a un país y que sea Brasil para nosotros, sí, es una gran emoción, un gran privilegio. Y lo otro es la feliz coincidencia de que el tema de esa fiesta, de esta edición, sea identidades, ¿no? En el plural. A mí me encanta este plural porque somos países plurales, Brasil y Colombia, países que se construyeron y que se construyen a cada día con la pluralidad, con la diversidad, con la mezcla de distintas gentes, distintos colores, distintos sabores. Y que sea Brasil el país invitado en esta edición, fantástico, es una muy feliz coincidencia. Hemos traído casi 100 personas de Brasil, 9 grupos musicales que van del jazz al carimbó, 25 autores de primer nivel, gastronomía que le encantó al alcalde, 3 chefs, sí, con ese programa fantástico acá que es el Cocinando con Palabras, que mezcla gastronomía con literatura, con música. Y la respuesta de la gente es fantástica, así que creo que lo hemos logrado. No, embajador, mire, verdad que gracias, porque no es solo decir sí, aceptamos el país invitado, sino es, se la jugaron toda, y es decir, el sentimiento que nos une con Medellín, con Colombia, el montaje que hicieron es espectacular, y yo quiero invitar a toda la gente de Medellín y de Colombia, el que nos vea, que vengan acá, que no se lo pierdan. Vea, miren, otro dato, yo les decía ahorita, la entrada acá es gratuita. Vénganse para acá, el montaje está espectacular, no dejen de venir y hagámoslo muy bien. Y tenemos plazo hasta el domingo, ¿cierto? Sí, hasta el domingo. Y vamos a ir a ver también cómo cocina. Me regaló un libro ahora espectacular, sí, de las recetas del emperador, ¿cómo se llama el libro? De André, sí, uno de los chefs. El organizador son las cartas de las comidas hechas, ofrecidas o en que participó el emperador Don Pedro II. Es un libro bellísimo y espero que lo disfrutes. Ay, qué María, bueno. Además que cuando hablamos de frijoles nosotros, que es nuestra bandeja paisa, pero además algo delicioso también es la feijoada, ¿cierto? Pero además vemos que también pues hay varios chefs, varias gastronomía, aunque nos están quitando la comida, alcalde. Así que si usted quiere que nos toque algo, venga, vamos yendo. No, ya no dejaron nada. Hombre. La gente, mejor vamos dicho, yendo y saludamos. Embajador, cuidado, se nos queda. Si quiere, venga, yo se lo voy teniendo. Adelante, por favor, embajador.
y usted nos presenta embajador a los chefs, sí, para que claro, nos cuenten qué puede encontrar la gente en esta fiesta del libro. Se puede encontrar de todo, hay para todos los gustos. Andrés. Acá es un verdadero ícono de la literatura brasileña, que es Ziraldo, 85 años, un dibujador, un autor de libros. ¿Cómo se llama él? Ziraldo. Ziraldo. Un dibujador de libros de niños espectacular. Y como se ve, muy popular también, casi tan popular como el alcalde. Hombre, embajador. Además, me encanta la gente de Brasil, la alegría. Yo estoy convencidísimo de que Brasil y Colombia son los dos países más parecidos que hay en Sudamérica. Sí. No tengo, es que uno va a Brasil y uno se siente como en casa. Y acá igual. Acá igual. Vamos para allá. Y la comida, y la comida. ¿Qué, dónde está la comida? La comiste toda. No dejaste nada. Vamos para allá. Que ya no bueno, hay comida. Entonces pidamos un domicilio. ¿Qué podemos pedir de comida brasileña? Sí, yo tengo acá el app, si quieres. Mas yo voy a tener que tirar a tu oficial ahora. ¿Por qué está oficial? Pede aquí para mí. ¿Alguien para tirar? ¿Alguien nos puede sacar la foto para que Ana también participe? Venga. Alcalde, maravilloso. Vamos acá a saludar a estos amigos. Maravilloso, maravilloso. Vamos a poner por acá. No. Alcalde, vaya vamos para allá, la mitad. Vamos para allá. Vaya para la tú mitad. Y yo. Alguien que saque la foto. ¿Quién le ayuda, por favor, a ella? Alcalde, por favor. Alcalde, ve, por favor. Hola. Nos agachamos. ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenidos a Medellín. ¿Cómo están? Bienvenido. Es un prefecto de Medellín. Claro, hacemos aquí para no tapar. Y mejor foto, así. Y quedé yo en la foto también. Ahí para no tapar. Yo aguanto un trofeo a vale. Bueno, está, vale, está la alegría de la no, gente. No, alcalde, de lo máximo. Eso. Ahí fue. Vamos. Foto en vivo. Hay que saludar a toda la gente de Medellín que nos está viendo en el programa del alcalde. Bienvenido. Qué bueno que está acá. Delicioso lo que me diste ahora, el pan de queso. Pan de queso con pernil. Con pernil y con piña. Sí, con piña, coco y pimienta. Buena receta brasileña. Excelente. Y no quedó nada. Todos se lo comieron. Ah. Bueno, yo lo que le he dicho a todos ellos es que se salvaron de la goleada el martes pasado. Sí. Aquí. Que tiene una propuesta para que todos nos quedemos ricos. Sí, señor. De consumidores da proposta. A coisa mais fácil para vocês, empresários de Medellín, é transformar Medellín para a população brasileira num destino turístico. Transformar Medellín em um destino turístico prioritário para os brasileiros. Sim, senhor. E isso é muito fácil. Gastar o dinheiro lá nos jornais, na televisão, porque você vai encher isso aqui de brasileiro. Imaginar de brasileiros. E é barato aqui e vocês não vão decepcionar. Que os brasileiros vão vir e les vai encantar. Vamos invitá-los a todos que venham. Vamos fazê-lo. Porque Medellín é o verdadeiro novo destino turístico. Mas o brasileiro então vai ser uma loucura. Sabe o que eu a espanhola? Sabe o que eu comprei como souvenir? Vasos com o logo do Nacional de Medellín. Ah. Senhor! Como souvenir? Sim. Tu levantas 10. Lo vas a llevar de regalo. Gracias, y gracias por el consejo. Y vamos a traer a todos los brasileños para Medellín.
Que les muchas gracias. Obrigado por el consejo que les van a traer todos los brasileños para acá. Y bienvenido. ¿Quieres su parte? Porque el copyright. Lo vamos a traer, espero verá. Y bienvenido. Sí, claro. Vamos a terminar el programa y ya venimos. Vale, vamos a hablar también con Lina, con Diego. Vamos, invita al embajador si quiere. Embajador, ¿nos acompaña? Claro. Vamos por acá. ¿Dónde está Lina? Muchas gracias. ¿Dónde está Lina? Vamos por acá. Que el aguacero nos cambie. Alcalde, además que hay que contarle a la gente. Lina y Diego, ¿dónde están? Acá están al lado. Ah. No, yo sí, mejor dicho. Secretaria. ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo estás? A ver, muy bien, vengan por acá. Que le estaba diciendo al alcalde, además, si quieren acá les comparto, que pues esto es una entrega emocionante que le hicieron. La camiseta. La camiseta con la que jugaron ahora en Europa, el equipo completo. Espectacular, ¿no? Y además, secretaria, que tenemos acá un espacio, por acá también embajador, tenemos un espacio en donde se muestra la historia, el fútbol, esa pasión que sienten en Brasil, los campeones tantas veces además, pero con un espacio para recordar esa hermandad entre Chapecoense y Atlético Nacional y sobre todo pensando en Medellín y Chapeco. No, así es, la muestra está muy linda, ese aspecto de fútbol por supuesto es un vínculo más que hay entre Colombia y Brasil. A mí me encanta el fútbol colombiano, me encanta el color de la camiseta de Colombia. ¿Eh? Y la verdad es que tenemos muchas cosas parecidas. Y mucho que descubrir, ¿no? Yo, es una imagen un poco simplista, pero yo digo que con la Argentina, por ejemplo, tenemos una relación muy fuerte desde muchos años, muy sólida, excelente, que es como un matrimonio de 40 años. O sea. Nos queremos muchísimo, somos amigos de verdad, pero hay muy poco para descubrir. Y con Colombia es como un noivazgo nuevo. Todo está por descubrir. Así y hay es. Mucha pasión. Así que hay que aprovechar la pasión. Así es. Pues secretaria, también estamos pues con Diego, que nos van a antojar de esta fiesta del libro, porque pues ustedes han visto en imágenes, alcalde, que les hemos pasado a todos los televidentes, pero la lluvia no nos ha dejado recorrer mucho la feria, pero que sean ellos que nos antojen y nos cuenten qué vamos a encontrar. ¿Qué puede descubrir la gente acá esta semana? Bueno, nosotros felices, primero que la gente sepa que esta es una fiesta que es gratis para toda la gente de Medellín, es importante que sepan eso, que Medellín tiene la cuarta feria más importante de Latinoamérica de libros, también es muy importante resaltarlo y que se van a encontrar primero que todo con Brasil, que es un país maravilloso, nosotros también estamos enamoradísimos de Brasil, de toda la delegación que trajo Brasil entre escritores, artistas, unos grupos musicales espectaculares, así que yo creo que la oferta que trajeron está muy hermosa. Y algo importante también, justamente es una fiesta del libro y la cultura, Brasil es el primer país que nos hizo abrir un espacio que nunca habíamos tenido en Fiesta del Libro, que es una librería del país invitado. Esta librería justamente los va a recibir en Carabobo Sur cuando la gente se baja del metro, porque la idea es que la gente venga en transporte público, se baje en el metro, en la estación Universidad, y cuando empieza a caminar por Carabobo se va a encontrar una librería maravillosa, porque hay ahí más de cerca de 8.000 volúmenes que trajo Brasil en español, en portugués, y obviamente hay la gente que venga a la fiesta y lo va a encontrar los autores que están acá en Fiesta del Libro conversando con la gente, que la delegación, hay que decirlo, alcanza casi que las 100 personas, entre escritores, músicos, chefs, grafiteros que tenemos en Medellín también, dos grafiteros que están haciendo intervenciones en la ciudad. Entonces esta librería es muy importante y obviamente la participación de Brasil en la Fiesta del Libro este año es maravillosa. Yo quiero aprovechar pues para agradecerle a Amalia Londoño, Amalia, antes de dejar la secretaría y dedicarse a otros proyectos que ya me había dicho desde hace unos meses, Érico dejó montada Feria del Libro, Fiesta del Libro, y arranco otros proyectos personales, y hizo un trabajo espectacular con Lina, con todo el equipo, entonces Lina asume ya esa responsabilidad, y bueno, a Amalia pues le mandamos un beso desde acá, que sabe que la extrañamos. Y va a estar mañana. Pero mire cómo es Amalia, Amalia es una sencillez, yo le dije, Amalia, yo quiero que esté en el programa ahí conmigo, y me dijo, no. Lina es la secretaria, Lina tiene todo claro, Lina también fue la que montó esto y tal cosa.
Amalia es una belleza. Y una ratona. Y bueno, y Amalia, sí, tremenda, que está disfrutando la fiesta del libro. O sea, aquí un beso pues para Amalia, gracias. Sí, ha venido casi y Lina que ahora asume esta secretaría con todas las ganas, sí, también, y tenemos muchos retos. Sí, alcalde. Diego, mejor dicho, todo lo que viene para fiesta del libro, este año tiene que ser, cada año tiene que ser mejor. Y a impulsar más en la ciudad ese amor por la lectura y por los libros. No, esa es la idea. Es que lo bonito de la fiesta del libro es que acá celebramos el libro. Creo que es que ningún otro encuentro en el país o en Latinoamérica tienen esa concepción de que el libro es un invitado importante en la ciudad, que la gente lo vea como algo cercano, algo humano, no como ese objeto que a veces está en las bibliotecas, intocable, o que simplemente es para eruditos, ¿no? El libro está en la ciudad, camina por Carabobo, se mete por el Jardín Botánico, entra al Parque Explora y seduce a la gente para que se contagie pues como de amor por la lectura. Eso es lo bonito que hace esta fiesta del libro. Además que el lugar es espectacular, porque invita a disfrutar más como un momento para ir a comprar libros, es una experiencia académica, escuchar a los escritores, charlas, conocer y abrir un mundo totalmente diferente. Hay que invitar a todo el mundo para que venga para acá, sí, o sea, que venga todo Medellín, Antioquia, Colombia, y vuelvo e insisto, no tiene ningún costo la entrada. Nada. Vénganse para acá. Transporte, o sea, público, el que quieran. Ay. Pasar bueno es gratis, sí, vénganse para acá. Además de que se arregle. En familia, porque sí, es para los niños, para que vengan los papás, hay con espacios, los niños, la programación de los niños. Hay audiolibros. En las carpas de lectura viva son impresionantes, hay 34 carpas para los niños. Entonces, 34, vengan en, sí, familia, en el metro, es gratis. Que no se les olvide, porque esta es una feria que es toda pagada con recursos públicos, es de la administración, a diferencia de otras ferias también que tienen un costo, entonces no hay ningún motivo para que no vengan a visitar esta fiesta. Y con el país invitado, con Brasil. Aprovechemos pues para darle las gracias de nuevo al embajador, ¿verdad, embajador? Que gracias por todos los detalles siempre, gracias por estar acá. Yo voy a volver. Hoy pues no alcanzamos a hacer todo el recorrido esta semana, tenemos toda la semana para venir. Miércoles, jueves, a venir a seguir comiendo aquí porque la comida que nos dieron estaba deliciosa. Y bueno, aquí lo vamos a tener nosotros también de anfitrión toda la semana. Muchas gracias, embajador. Yo, gracias por ser tan especial con esta ciudad y con este país. Y yo creo que le mandó un mensaje subliminal cuando le dijo que le gustaban los colores de la Selección Colombia. Una camiseta después también se la hacemos llegar. La hemos llegado. Y sobre todo que salvamos de la goleada. Ese 1-1 nos gustó a los dos. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Para mí ya fue clasificados al mundial. Perfecto. Igual ya perfecto, clasificados. Ellas están clasificados. Nosotros vamos ahí bien. Bien. Tienen un excelente entrenador. Oiga, ahorita estábamos hablando el profe Reinaldo Rueda. Allá el con Flamengo. El Flamengo. Sí, se fue con el Flamengo y empezó, sí, muy bien. Cierto, va muy bien, está en final. De Copa del Brasil. Ya pasó el primer partido de la final y va para el próximo. O sea que un abrazo al profe Reinaldo que está por allá. Y bueno, allá quien está jugando también Berrío. También Orlando en el mismo equipo, en Flamengo. Orlando Berrío está jugando en Flamengo. Y muchos colombianos. Hay muchos colombianos. Sí. Nos podemos quedar hablando si quieren. Después de que termine el programa nos quedamos hablando de fútbol. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Muchísimas a usted. Gracias, Diego. A usted. Secretaria, alcalde, despida su programa. Y no saludé a los niños hoy que me van a regañar ahora Emilio y Pedro. Váyanse a dormir ya. Porque nosotros que también. Ya acostaron. Nosotros también que mañana hay que seguir, mejor dicho, trabajando duro. Esta semanita hay que avanzar. Alcalde, rápido, aunque ya sé que lo vimos Irlanda. En el resumen. Se va para Irlanda. Ah, venga, una cosa. Sí. Si hay algo a lo que le estamos trabajando duro en la ciudad es al tema de la educación. Yo estoy convencido, sí, y cada día que yo recorro la ciudad, y esto va muy ligado a esto, es que es con educación superamos todas las problemáticas. Y hay que seguir educando. Medellín entró dentro de ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Es la primera ciudad colombiana, la única ciudad colombiana que entra denominada como Medellín, ciudad del aprendizaje. Debo viajar a Irlanda el sábado en la noche para ir a... Me invitaron a dar una conferencia sobre los avances en materia de educación, lo que venimos haciendo, la propuesta del colegio Cuenta con Vos, sí, donde buscamos a los niños que se han salido del sistema escolar y vamos y de una los matriculamos. El tema de calidad educativa y ahora los nuevos programas de becas de tecnologías, que la semana pasada lanzamos la nueva convocatoria de 1.800 nuevas becas de tecnología, y la semana pasada también lanzamos el programa de Formando Talento, sí, donde estamos formando a 3.000 jóvenes de lo que llaman ninis. Ajá. Los ninis es un fenómeno en toda América Latina, que son los que ni estudian ni trabajan,
Entonces el tema es, son 3.000, imagínate, en la ciudad hay los, y lo estamos capacitando, formando, o para que terminen de estudiar, o para un tema de un emprendimiento, para muchas cosas. Entonces, bueno, educación, educación, educación. Estamos metidos en esto. Entonces voy, el sábado en la noche viajo tarde, y el lunes doy la conferencia y nos devolvemos el martes de una vez. Estamos listos. Así es, alcalde. ¿Qué falta? No más, despedirnos. Bueno, muchas gracias a todo, embajador. Mil gracias, Lina. Gracias, Diego. A todos ustedes, felicitaciones. Y vénganse para acá para que descubran no solo la feria, la fiesta del libro, sino para que descubran un país maravilloso que es Brasil. Gracias. Y una frase, ¿la alcanzo a decir o no? Claro. Que me enseñó portugués. Cuando yo iba para Chapecó también, yo me aprendí esa de no, ¿se acuerda? Porque a mí me tocaba pararme en el estadio allá en Chapecó y nunca me olvida. Y era a fraternidade que nasceu de esa grande tristeza e indestructible. ¿Cierto que sí? Perfecto. Ahí quedamos. Ahí voy bien con el portugués. Que la fraternidad que nació de ese dolor tan grande es indestructible. La fraternidad que nació de esta grande tristeza, es indestructible. Esa es la. Y hoy se demuestra en esta fiesta. Y hoy se demuestra en esta fiesta. Así es. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Chao, gracias. Chao, gracias.